Justamente en 1906 se ponía en marcha la Sociedad Rural de Rafaela. Hoy, justamente a 100 años de aquel momento, esta entidad ruralista se empieza a vestir de fiesta. ¿Y por qué? Porque justamente al celebrar 100 años de aquella magnífica iniciativa que han tenido productores y empresarios de la zona de Rafaela y la región, por supuesto, hoy se pone en marcha esta edición número 99, que tiene que ver con ganadería, con agricultura, con industria y con comercio. Es la Exposición Nacional número 99, la 34ª Exposición Internacional y el 86º Concurso de Vacas Lecheras. Una programación que, por supuesto, está vestida con sus mejores galas. ¿Por qué motivo? Porque precisamente ante la antesala de lo que será en el 2007 la edición número 100 de las exposiciones rurales, por supuesto que está anticipando todo lo que se va a venir. Pero estamos aquí, justamente en este predio central de la sociedad rural, porque hay toda una programación hasta el próximo 21 de agosto. Y nosotros, a través de Telerregión, le vamos a ir mostrando a todos ustedes, en parte, lo más trascendente. Pero también vamos a tratar de estar con los principales protagonistas y, por supuesto, ante la pantalla también de Telerregión, trataremos de mostrarle lo más importante que va a tener en materia de espectáculos la presencia del artista más convocante en este momento de nuestro país en lo artístico. Se trata del chaqueño palavecino, que va a estar justamente en este predio el próximo sábado en la pista central desde las 5 de la tarde. Bueno, en esta muestra número 99 de la Rural de Rafaela, instituciones que tienen su plena relación con el agro, con la región productiva de nuestra provincia. Estas jóvenes representan a IDESA, que es un instituto agrotécnico de la localidad de Ataliva. ¿Nombre y apellido? Paola Domínguez, Romina Peterlín. Bueno, ustedes son alumnas de esa institución, una institución que tiene dos segmentos, uno que está en el radio urbano de la localidad, que es donde está la planta educativa, pero además, sobre la ruta 13, ustedes tienen un lugar donde está implantado el tambo modelo y que está trabajando, que tiene más o menos unas 39 hectáreas. Pero aparentemente hay un problema con ese predio, ¿es así? Claro, sí, el campo que nuestra escuela alquila se quiere vender y, bueno, nuestra institución no tiene la plata, no cuenta con ese dinero para poder comprarlo. Entonces lo que nosotros necesitamos es ayuda de instituciones, organizaciones, para poder comprar ese tambo y realizar todas las actividades que venimos realizando hasta ahora. Bueno, y en cuanto a gestiones, a tocar gente que se dedica a eso, ¿ustedes han hecho algo ya? Sí, nosotros ahora hicimos una campaña para ver a la gente que quiere colaborar, que le vamos a agradecer muchísimo porque nosotros dependemos de eso, de la escuela está por eso, por el tambo. ¿Y cómo deben hacer las empresas o las personas que tengan necesidad o quieran comunicarse con ustedes? Y bueno, deben acercarse a la escuela IDESA en Ataliva. ¿No puede llamar a la institución? Bueno, vamos a decir también que esta institución educativa está trabajando en cuántas áreas y cómo es el sistema. Bueno, sí, es polimodal. Bueno, y tiene, bueno, en realidad en general son todas materias de campo, por eso el campo es lo más importante. Sin el campo no, la escuela ya es como que no funcionaría más porque ustedes están haciendo la parte de pasantía ahí en el campo. Sí. Bueno, nosotros ordeñamos y bueno, importancia a las otras materias, más a las agrotécnicas, porque es una escuela agrotécnica y sin el campo no podemos. O sea que necesitan sí o sí el apoyo para que ustedes tengan ese campo u otro en forma, digamos, definitiva. Sí, lo único, claro, es el campo, porque todas las cosas, las instalaciones son todas nuestras de la escuela. Y es el campo, el lugar, lo que necesitamos. ¿Apoyos oficiales en cuanto a la parte de comuna o de gobierno? Bueno, no tenemos. ¿No han tenido ninguna noticia? No, hasta ahora no. Bueno, reiteramos entonces, ¿dónde deben dirigirse? ¿Tienen algún teléfono para comunicarse? El teléfono 03-493-491203. Bueno, muy bien, que tengan mucha suerte. Gracias. Por solo 5 pesos por mes. Hoy siento que la vida regresa lentamente, su paso a los momentos que no puedo olvidar. Tu nombre.
nombre en el silencio me llena de recuerdos que van quemando el alma por tanta soledad. Será cuando te encuentre que duerman las palabras y acaso con mirarnos volvamos a encontrar. El tiempo que buscamos por un rumbo separamos para volver a amarnos hasta la eternidad. Mis canciones siempre estás, pronunciarás mi nombre sin quererlo, y acaso al pronunciarlo llorarás. Tal vez cuando la noche te recuerde, en todas mis canciones siempre estás, pronunciarás mi nombre sin quererlo, y acaso al pronunciarlo llorarás. Tal vez cuando la noche te recuerde, en todas mis canciones siempre estás, pronunciarás mi nombre sin quererlo, y acaso al pronunciarlo llorarás. Tal vez cuando la noche te recuerde, en todas mis canciones siempre estás, pronunciarás mi nombre sin quererlo, y acaso al pronunciarlo llorarás. Y acaso al pronunciarlo. Hace ya tal vez más de 50 años comencé a hacer mis viajes a caballo entre la Tucumán y Tafí del Valle para hacer esa travesía de 30 horas cuesta arriba, cuesta abajo, tres cerros, algunas quebradas y un largo faldeo en el Valle de las Carreras para entrar a Tafí. Yo tenía una mula que en Acheral, una deliciosa aldea que conocí, amé y jamás olvido, Acheral de Tucumán. Ahí tenía mi mula y de ahí salí 8 o 10 veces durante 8 o 10 años seguidos. Jamás fui en automóvil a Tafí del Valle, siempre al montado desde Acheral hasta Tafí del Valle. Eso con el tiempo me trajo esta facultad y este montón de recuerdos y de ideas y las ganas de decir. Los argentinos están presentes aquí en esta rural. Es más, la gran fiesta del Holando Argentino tiene sede en esta edición número 99 de la Sociedad Rural de Rafaela. Pero por supuesto, de ninguna forma se puede dejar de ver, de pensar y de atrevernos que es una buena alternativa como esta raza Jersey que también está presente. Este es el momento en que el jurado está determinando que esa vaca es la ganadora edición 2006 en plena pista de la rural. Hacemos una pausa con esta imagen de esta vaca Jersey. Nos estamos yendo y volvemos enseguida desde la ciudad de Rafaela. Vale decir que la luna me acompañó siempre,
Por eso digo en los versos, yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Y qué felicidad ahora, en este fin del 89, encontrar a unos amigos, compañeros, hermanos del desvelados como yo, los tucutucu, que tienen un alto sentido, un honroso sentido de la tucumanidad, que vuelven a cantar, a hacer sonar despacito su guitarra y recordar conmigo y con todos los argentinos que aman lo antiguo y lo de siempre, aquella luna tucumana de los recuerdos no solamente míos, sino de todo criollo. 6 años de estar acá, creo que es una de las propuestas que más llega hoy, ¿no? Por lo menos para las jóvenes, las chicas de 15, la fiesta, el viaje, Disney, ¿eh? ¿Puede ser? Sí, volvemos a qué Disney. ¿No? Otra vez volvió a estar en la mente de muchas chicas, de muchas familias, cuando uno empieza a comparar un poquito, hacemos la fiesta o el viaje, y bueno, ahí donde surge lo de Disney, ¿no? Porque esta propuesta que tenemos justamente incluye la fiesta, una hermosa fiesta de quinceañera que venimos haciendo todos los años. Juntamos a las chicas que están viajando a Disney y las que están viajando a Convoriú también. Entonces hacemos una fiesta gigante, ¿entendemos? Porque el año pasado hubo cerca de 800 personas en el Club Atlético y bueno, este año creo que vamos a superar todavía esa cantidad en la fiesta, ¿no? Y la salida está prevista para el 6 de febrero. Como todos los años, bueno, acompaño yo al grupo y van coordinadoras que son las encargadas de la animación y bueno, llevar a las chicas a los juegos, que Disney ya tiene todo, no hay que llevar nada más a los chicos y cuidarlos. Bueno, es una de las mejores propuestas, pero no es la única, hay mucho para ver, para ofrecer. ¿Cuál es lo que más te pregunta la gente hoy? Bueno, hoy justamente hay dos programas que por razones de proximidad son los que más se están buscando, que es el Caribe Colombiano, que tenemos una salida en septiembre, que hacemos 3 noches en Cartagena y 5 noches en San Andrés, con un sistema de todo incluido. Y otra de las propuestas que está buscando la gente también es Sudáfrica, que va a ser nuestro viaje acompañado número 16. Siempre recorriendo Ciudad del Cabo, Johannesburgo, y bueno, vamos en esta oportunidad al Parque Pilansberg, se llama, que está en la zona de Sun City, donde hacemos un safari con vehículos abierto, y esa salida está programada para el 11 de octubre. ¿Te falta conocer algo del mundo? Sí, como se dice, el mundo es grande. Hay mucho por conocer, hay muchos destinos todavía por ver. Pero bueno, todos los años tengo la suerte con este trabajo de hacer 4 o 5 viajes internacionales acompañando a gente. Por ejemplo, en mayo estuvimos haciendo la Europa clásica, que se dice, o sea, España, Francia e Italia. Y justamente estamos programando otra salida para mayo del año que viene, que va a incluir a Europa del Este y Países Bajos. Y como vos decías, si falta algo por conocer, hay mucho todavía por conocer, pero somos jóvenes, hay tiempo, ¿eh? Exacto, pero bueno, digo, Sudáfrica hace 17 años no ibas, nadie lo pedía. Se ve que alguien lo pidió, pero ¿hay alguien que te haya pedido ir, no sé, a Oriente, digamos, como posibilidad remota? Sí, hay mucha gente que va a destinos que uno realmente ni los conoce, ¿no? Donde no hacemos salidas grupales, que son salidas individuales. Tenemos un pasajero hace un mes y medio, se dedica a Casa Mayor, justamente hace poco tiempo inauguró un museo de casa acá en Rafaela, y fue a Estonia. Entonces primero era el Cookie Carena. No, me refiero a José Sodiro, que es un también un viajero con palabras, con letras mayúsculas, ¿no? Viaja muchísimo y bueno, justamente nos pidió Estonia. Entonces primero hay que localizarlo, dónde está Estonia, para ver con qué aerolínea llegamos. O sea que hay muchos lugares todavía por descubrir, por conocer, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a ofrecer entonces ya pronto para que la gente venga y ya programe sus vacaciones para, por ejemplo, antes de fin de año y ya para después el verano? Bien, en este tiempo se le llama temporada baja. Dentro del país se está promocionando Noroeste, Mendoza, Bariloche, y el 20 de octubre hacemos todos los años una salida que también es grupal acompañada a Puerto Madryn, porque bueno, es época de ballenas, justamente vamos a hacer avistaje de ballenas y vamos a la pingüinera de Punta Tombo. Para los que les gusta el deporte, el automovilismo precisamente, el 19 de octubre tenemos la salida Fórmula 1 a Brasil, que está, bueno, en nuestro programa, y cada vez que está la Fórmula 1 a Brasil tenemos unos seguidores, si bien hay de varias marcas, pero la mayoría son de Ferrari, es un grupo que va cada vez que está la Fórmula 1 en Brasil, ¿no?
Y después, bueno, ya vamos a empezar de noviembre en adelante con todas las promociones del verano, que eso ya vamos a tener oportunidad de ir difundiendo un poquito más adelante, ¿no? Recordamos el teléfono y si no, bueno, más allá de estar acá en La Rural desde hace 6 años, ¿cómo ubicarte en esta ciudad, Rafa? Bien, en Rafaela, Boulevard Santa Fe 373, y una muy buena manera de conectarse es muy fácil, www.hachitour.com.ar. La gente ingresa a la página, ve todos los programas que tenemos, incluso ve fotos de programas que ya realizamos, y bueno, ahí puede enviar su mail y hacer su consulta, o llegarse hasta nuestro local que va a ser bien atendido. Gracias, Hachi. Gracias a ustedes. El programa de sociales. Hoy estamos de fiesta, tenemos nueva casa y hay que inaugurarla como Dios manda. Los chicos están grandes, trajeron sus amigos y yo con mi copa a solas en un rincón espero para poder hablarle. Hola vieja, ¿cómo estás? ¿Bailamos? ¿Qué nos importa el mundo? Lo que importa es lo nuestro, ven. Quiero verte de fiesta, hoy eres mi reina. Bebe tú de mi copa como los tiempos idos que yo bebo de la tuya, amiga. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor. Quiero que vivamos juntos en este minuto nuestra eternidad. ¿Sabes? Hay algo que no entiendo. Yo quería una fiesta con los hijos y los niños. Estamos en una esquina tradicional y yo le comento al camarógrafo porque nos hizo el chiste mientras llegamos acá. Dice, ¿cómo? Dice, después de estar en Uruguay vienen a estar aquí conmigo. Dice, bueno, pero ¿cómo no íbamos a estar con gente amiga? Precisamente porque hemos estado con él antes, tuvimos la oportunidad después de andar por los pagos de Uruguay. Pero bueno, ese es otro tema. Y estamos con Jorge Andrei de la firma Rafaela Maquinarias. Y en este lugar que ya es tradicional, Jorge, nosotros queremos ver, primero, hay alguna modificación de lo habitual, ¿no? ¿Eh? Un poco hemos cambiado porque tenés más cosas aquí adentro. Sí, bueno, si bien estamos en el lugar de siempre, uno busca demostrar distintas cosas todos los años. Y este año apostamos con las tres marcas que somos concesionarios, que es Gimetal, Grospal y Tecnocal. Apostamos un poquito a mostrar, a diversificar, o sea, a mostrar implementos para los tres rubros del campo, para la agricultura, para el tambo y para la ganadería. Entonces, bueno, con la gente de Gimetal trajimos la sembradora que ya presentamos el año pasado acá en Rafaela y que, bueno, gracias a Dios vendimos dos máquinas, la máquina está andando muy bien, a precios muy competitivos. Así que, bueno, estamos apostando a eso, a la fertilizadora, que es un tradicional de la marca, y a las tolvas semillera. Por otro lado, con la gente de Grospal, estamos presentando dos novedades, que es la rastra desencontrada, algo reforzado de 100 kilos, algo para nuestra zona, y un rastrillo de 14 estrellas, que es nuevo también para Grospal, lo incorpora a la línea desde esta exposición. Y bueno, y después lo tradicional, que es las cortadoras, las palas y las máquinas viales. Y por otro lado, con la gente de Tecnocar, de Marcos Juárez, estamos muy bien posicionados en la zona con los mixers Tecnocar y las palas frontales. Realmente hace ya 3 años que estamos con esta marca y nos dio buenos resultados. Y bueno, por eso te digo, estamos un poquito con cada marca en su rubro y tratando de abarcar un poco todo. Jorge, la situación del productor agropecuario, si bien lo vemos moverse, que compra, que está inquieto como siempre, como es su costumbre, está en una situación un poco tensa por las retenciones y por el mal estado con el que se encuentra. ¿Eso influye en que salga un producto de tu comercio y que se vaya al campo o no se nota en el rubro? Sí, no, mira, en lo que va todo este año está muy quieto la venta, muy parado. Yo creo que se suman circunstancias, o sea, se suma la circunstancia de que después de muchos años de recesión, en los años que tuvimos pasado, la gente compró muchas herramientas, se equipó muy bien. O sea, en cualquier campo hoy que vas tenés un parque de herramientas seminuevo.
Eso, por supuesto, que quita venta ahora porque la gente se equipó y por ahora a lo mejor no necesita tanta cantidad de implementos. Y por otro lado, la incertidumbre que hay respecto a la ganadería, al tamo, nuestra zona, genera que haya falta de proyectos. O sea, hoy en día la gente que te viene a ver es con proyectos a futuro, que por ejemplo agrandan el tamo, necesitan un mixer, una pala frontal. O sea, son todas opciones a futuro. Equipados están equipados. Entonces realmente lo que haría falta es perspectivas claras, saber que dentro de 2 años van a cobrar el litro de leche lo mismo, más, no menos como en este caso, que están cobrando 10 centavos menos que el año pasado. Con la ganadería también hay incertidumbre porque no saben si hacer vaca de consumo, si hacer novillo grande, novillo chico. O sea, toda esa incertidumbre genera en que no definan un proyecto a futuro donde ahí entrarían las inversiones en maquinaria, ¿no es cierto? Esperemos que se clarifique un poco la situación, que llueva aparte, y bueno, para eso estamos, para asesorarlo y tratar de abastecer el mercado. ¿Cuántos años hace que está la firma Rafaela Maquinarias en esta sociedad rural de Rafaela? Me parece que hace muchos años, ¿no? Y más de 20 años, 21 o 22 años. Bueno, y a lo largo de 20 años veníamos charlando recién con Fernando, ¿cuál es el balance que ustedes después de cada presentación, de cada muestra, hacen? ¿Les sirve a ustedes venir a instalarse a esta muestra, por decir un caso, que está hace más de 20 años que están? ¿Se vende con esto? Sí, mira, en nuestro caso es la única exposición que vamos. Realmente hubo años maravillosos donde se vendió cantidades increíbles, otros años donde no se vendió nada, pero lo bueno de esto es que vos primero te mostrás que estás, que existís. Es una forma de atender al cliente que te ve, que vos le vendés durante todo el año, y es una forma de encontrar al cliente que a lo mejor lo encontramos una vez al año, dos veces al año, y bueno, intercambiar charlas, palabras, es una forma de contactarse con los amigos. ¿Tenés más o menos la cantidad de clientes que tienen ustedes, activos e inactivos también? Mirá, la zona es grande y nosotros trabajamos durante muchos años zonas del norte, hasta Salta, Jujuy. Realmente la cartera de clientes supera los 500. Bueno, por supuesto que... Está bien, no, lo que quería saber yo más que exactamente la cantidad era, si ese grupo de clientes que se supone que toda la zona anda en esta muestra en estos días, ¿se arrima para visitar y saludar a la empresa que le dio una máquina para labrar su campo de la última o las primeras? Sí, gracias a Dios sí, gracias a Dios la gente, como te decía antes, así a lo mejor no lo hayamos visto todo el año, a lo mejor le vendimos una máquina el año pasado, el anteaño, y vienen a saludarte, a contarte de cómo les funcionó el implemento. Por supuesto que algunos vienen con algunas quejas, unas inquietudes, pero para eso estamos, para atenderlo, para escuchar tanto lo bueno como lo malo, porque eso nos sirve a nosotros para mejorar. Jorge, muchas gracias por recibirnos y ha sido un gusto volvernos a encontrar aquí en este predio de la Rural de Rafaela. Bueno, gracias a ustedes por seguir esta actividad durante todos los años y bueno, saludos a todos los oyentes. Bien, estamos con Libertad Miliani, que pertenece al grupo de colaboradoras y que tiene a su cargo un grupo de personas también que han ideado esto que tiene que ver con todos los artesanos. ¿Es así, Libertad? Así es. Es un lugar especial que está debajo de las tribunas, acá en esta maravillosa rural, digamos. Un reciclado que se ha hecho desde hace algunos años. Exacto. Bueno, con Fernando habíamos dicho recién, vamos a aprovechar ahora porque después, cuando llegue los días fuertes, sábado, domingo y lunes, es imposible ingresar acá la cantidad de gente que hay. Sí, tiene entrada y salida, pero va a ser muy imposible estar. Hay muchas cosas y bueno, pero igualmente invitamos a que vean todo el mundo esto, ¿no es cierto? Libertad, muy bien. Dígame, artesanos de qué lugares están participando aquí. Hay artesanos de Perú, Paraguay con su textil paraguayo, tenemos de la zona de provincia de Córdoba, Colonia Aviñón, con macramé. Hay gente de la localidad de acá de Rafaela con las máscaras, que es la corteza de la palmera.
Después encontramos artesanía en chocolate, algo dulce, algo rico. Tenemos también la gente de Egipto que está a punto de llegar por una razón de un accidente que han tenido en la ruta. Y bueno, y tenemos algunas cosas gauchescas, un cuchillero, muy bueno su trabajo también. Todo lo ¿Cuántos que lugares disponibles tienen? Hay 14 lugares. 14 lugares. Entonces, digo, cuando usted este año convocó a 14 artesanos, ¿cómo hace el año que viene? Porque hay muchos artesanos en el país que siempre se enganchan en estas cosas. ¿Seleccionan? ¿O el que vino este año ya el año que viene tiene lugar? Bueno, este es un tema que hace rato que estoy trabajando acá con este tema en la sociedad rural y realmente todos los años es un problema. Por eso le pregunto. Todos quieren venir y tenemos que darle lugar. Este año por lo menos tenemos nuevo la gente de Salta, de Jujuy, y hay artesanos que se nos han ofendido, especialmente que estoy yo en esta parte, y bueno, me dicen, Libertad, ¿por qué no nosotros? Y no es el tema, es que queremos darle lugar a toda la gente. Año a año vamos ingresando nuevos, pero dentro de este sitio que es más o menos entre 14 y 16 expositores. ¿Usted tiene relación con la parte de producción agropecuaria o simplemente es una colaboradora de la sociedad rural? Colaboro con esta parte y con el tema agropecuario es una, nosotros que estamos, mi familia, digamos. ¿Su familia tiene relación con la producción agropecuaria? Sí, no dentro de esta rural, obvio, porque fuera de la provincia, pero tenemos relación. Yo le decía porque me parece que debe ser para todos los que trabajan en la sociedad rural, como usted colaboradora, los que están ya en el ramo de la comisión directiva, un orgullo porque indudablemente una institución que cumple 100 años y que tenga este marco que presenta hoy debe ser muy satisfactorio, ¿no? Sí, realmente sí. Empezando ya, ingresando en la sociedad rural, pasando por la carpa institucional, ya uno es mucho lo que siente, es mucha la emoción. Son 100 años. 100 años, exacto, 100 años que yo siempre pienso, aquellos que la fundaron, nunca deben haber pensado llegar a esto algún día, los 100 años de la sociedad rural de hoy. Y que además son dos, porque este año 100 años de la institución y el año que viene 100 años de las muestras, así que es una cosa que se va metiendo una con la otra. Libertad, gracias por haber tenido esta iniciativa. Ubicamos a la gente, cuando usted ingresa del predio central, el predio verde central, debajo de las tribunas, sector norte. Sector norte, está bien identificado con los carteles, así que no se lo pierde. Ya las mujeres lo encuentran, porque esto es algo especial, para la mujer especialmente, por el hecho de que venimos en familia, el hombre tira para el lado de la hacienda, las herramientas, etcétera. Y la mujer a veces está medio cansada, siempre lo mismo del campo, ¿no es cierto? Quiso ver algo diferente, acá está. Libertad, muchas gracias. Gracias a ustedes. Esta chacarera es trunca, alma y vida de Santiago, vieja como los coyullos que cantan allá en mi pago. Salitre y canto que corre por los esteros, polvareda, vino y farra febril del salabinero. Yo la traigo de mi tierra, yo donde el monte besa el cielo, traigo, hecha canto en mi guitarra y la con soco en el recuerdo. Todos la llaman la vieja y algunos me la han copiado, pero esta es la verdadera que baila todo Santiago. Achala y Michaca. Sectores de Sociedad Rural de Rafaela, cuando usted ingresa hacia el norte por el acceso principal, así nomás. Cuando encuentre el monolito que guarda las distintas plaquetas que señalan los 100 años de la institución ruralista de Rafaela, le da el acceso al pabellón de industria, uno de los más antiguos y el que tiene, por supuesto, que usted ver, recorrer y admirar cada uno de los lugares, porque es otro de los atractivos que presenta la rural en este año 2006 del centenario. Mientras
lo recorremos imaginariamente, por lo menos nos vamos a una nueva pausa. Las caras más visibles que tiene la cooperativa Guillermo Lehmann, y bueno, estamos ante esta nueva expectativa que presenta la Sociedad Rural en esta edición número 99. ¿Cómo están las cosas, Miguel, para lo que va a comenzar en instantes? Bueno, yo creo que tenemos muchos compradores que vinieron, se acercaron, consultaron, pidieron el crédito correspondiente, o sea que vender se va a vender. Tenemos que ser optimistas, los precios van a ser razonables, pero también tenemos que considerar que tuvimos una baja en este último mes del precio de la leche, y eso hace que a lo mejor me enfríe un poco a los valores que veníamos haciendo, que ya en estos últimos 90 días los precios prácticamente han bajado entre un 10 y un 15% de lo que veníamos haciendo a principio de año. Pero bueno, yo creo que tenemos que adaptarnos a la circunstancia y seguir como va la economía del país y cómo van los valores que el productor pueda pagar. A mí no me interesa que paguen una vaquillona 1.000 pesos más y que después no la puedan pagar. Me interesa que lleven una vaquillona que les sea útil, que les sirva, que produzca y que la puedan pagar. La situación por la que está atravesando el productor agropecuario afecta indudablemente un remate, una subasta de esta magnitud, ¿no? ¿O no? A pesar del optimismo, digo. Mira, yo no lo consideraría así. A mí me parece que no estamos todavía pasando un mal momento, o sea, los precios, si bien son de incertidumbre, porque yo creo que acá hay dos temas que no hay que olvidarse nunca, o dos palabras que no hay que olvidarse nunca, que es la ignorancia y la educación. Cuando vos tenés alguien que nos dirige y que está ignorando algunas cosas, como ignorar de la cantidad de productores que somos en el país, ¿no es cierto?, que creen que los productores agropecuarios son una migaja. Y que llevan adelante al país. Claro, y que llevan adelante al país. Y por el otro lado, no educando a la gente, sino que tratando de que la gente no sea educada y sea inteligente como para considerar estas cosas, llegamos a tener algunos laberintos, porque son laberintos, son chicanas, son cosas que, bueno, que ahora se han dado cuenta que tenemos que exportar, entonces ahora no le interesa a ningún dirigente ponerse de punta con el campo, porque se han dado cuenta de que no es así, y que el campo trabaja silenciosamente y que el campo hace cosas para que le haga bien al país, nada más que eso. Bueno, ¿qué se va a presentar en subasta hoy para ofrecerle a estos productores? Tenemos alrededor de 160 vaquillonas, de las cuales 100 son con preñez y las otras son para entorar y ternera. Y bueno, realmente me parece que va a ser una buena subasta. Va a ser un buen remate. Bueno, indudablemente que la cooperativa marcha junto a lo que es la sociedad rural en cuanto a prestigio, ¿no? Porque celebrar 100 años y ustedes tener la posibilidad de ser la empresa consignataria es un logro bien merecido realmente, ¿no? Sí, yo creo que nosotros en algún momento, cuando tuvimos la posibilidad de que ellos hace, te diría, no tengo bien la cuenta, pero alrededor de 18 años, 20 años que estamos trabajando ya con la sociedad rural, y bueno, somos consignatario exclusivo, eso tratamos de que es un desafío siempre más, y tratamos de hacer las cosas lo mejor posible para que la rural quede bien y nosotros también. Miguel, mucha suerte y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, el 17 de junio del año 2006, su padre, Samer Inkider, hijo de Juror, es importado de Canadá. Inkider es hijo de Aiden Scott, importada, muy bueno, 87 puntos, que produjo 15.388 kilos de leche al 4-10% de grasa en 365 días. La madre de esta vaca, Jucaraz Mejilla Mezquina Mason, muy bueno, 85, produjo 8.235 kilos de leche al 2.90% de grasa a los 2 años y 7 meses. Las 5 cercanas madres de esta vaca promedian 10.858 kilos de leche.
Su madre, hija de Sole Marmeison y de Jucarás Mezquina Mosca Sultán, muy bueno, 86 puntos, produjo 9.227 kilos de leche al 360% de grasa a los 2 años y 11 meses. 1.000 pesos a mejorar va, es pura espérdiga, 5.000 arriba nomás, 5.000 pesos vende va, 5.000 a mejorar nomás, 5.000 la vende y ven, 5.000 pesos. Atención, 5.000 pesos, esto es muy barato, la pedrigueta, y después vamos a vender las pedrigas sin servicio. 5.000 pesos tengo y va, 5.000 arriba nomás, 5.000 pesos y vendí. Para Leikener, Carlos Leikener. Y la BOC y la RP 2423, nacida el 21 de febrero de 2005, hija de Olan Mina Lindy, 82 puntos, produjo a los 5 años y 2 meses 8.240 litros de leche al 360% de grasa. Su padre, Olan 2332, Emory Fred. Para abrirla rapidito con ella, aprovechándola, yo creo que tienen una oportunidad excelente para comprar este trío de vaquillona. Rapidito con ella, ¿cuánto le ponemos? Escucho la oferta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿No vale 5.000? Por ahí tiene que andar la cosa. ¿4.800? ¿4.500? ¿Cuánto le ponemos y abrimos? Ahí está. Yo creo que si vino a buscar una vaquillona de nivel, acá tiene una vaquillona de nivel, ¿eh? Realmente para exigir, para hacer atención, con esa plata se lo vendo para cualquier edad. ¿Cuánto me ofrece y cuánto me dice? Escucho la oferta, escucho la oferta. Voy por una, por dos, por tres. No hay problema. ¿Cuánto me dicen? Atención, esto es después, señores, para realmente arrancar con una base excelente. ¿Cuánto le ponemos? ¿Cuánto le ponemos? Escucho, ¿cuánto le ponemos? Ahí está, aprovechen, ya tienen la oportunidad de arrancar con un trío excelente. Atención con ella, ¿cuánto vale? ¿Me vale 5.000, 4.800, 4.500? ¿Cuánto le ponemos y abrimos? Me gusta trabajarla, yo creo que tengo que trabajarla, porque es un lote excelente, un lote para destacarlo. Atención con él, esto no me lo tienen que dejar, por favor, lo tienen acá servidito, ¿eh? Acá, se lo han traído para ustedes, no para que yo las muestre nomás, para que las pase. ¿Quién me dice? Vamos, ¿cuánto me ofrecen? ¿Cuánto le ponemos? Arranco, arranco, no tengo ningún problema. ¿Cuánto vale? Ahí está, para cualquiera está. Dígame los 4.000 pesos, se lo voy a vender. No me dejen de llevar esta vaquillón. Hay 4.000 pesos, ¿cuánto me dicen? Estoy pidiendo la oferta, si a alguien le interesa, ahí lo arrancamos, esto es lo más barato que hay. Esto sí, nos ponemos a pensar que una vaquillona pariendo vale arriba de los 3.000 pesos, escúcheme una cosa, esta es una oportunidad excelente para ustedes, es una oportunidad que no la tienen que dejar de pasar. Señores, ¿hay esa plata? ¿Vale los 4.000 pesos? ¿Cuánto le ponemos? ¿Hay oferta? ¿Hay oferta por ella? ¿Hay oferta? Mirá que liberal que estoy, Mirá que liberal que estoy. Eso no cabe ninguna duda. Aprovechala, Carlos, aprovechala. Vos conocés la genética esta, ¿no? Es mucha la diferencia, ¿no? Al tener 9.500 pesos a llevar las 3, tengo y va. 9.500 pesos a llevar las 3, vengo y va. Mira, 9.500 pesos, saquen ustedes la división. 9.500 pesos tengo a llevar las 3, vende y va. 9.500 pesos arriba nomás. 9.500 pesos voy por las 3, señor, y va. 9.500 mejoró nomás. 9.500 pesos, que es un trío excelente. ¡Excelente! 9.500, 500 arriba, vende y va. 9.500 pesos, vende y ven. 9.500 pesos por ella. Y la vendí los 9.500 pesos nomás. 500 y fue. Para Leijerer, muy buena compra, Carlos. Muy buena compra. RP 2411, nació el 9 de diciembre de 2004. La madre, Olan Selene 2190 Integrity, 81 puntos, a los 2 años y 8 meses, 300, a los 365 días, 9.228 litros con el 360% de grasa. El padre, Sormar Lauer, muy bueno. Es perfecto el trío, Díganos. La tercera, 2413, la madre, nacida,
el 11 de diciembre de 2004. La madre, Olan Romanella, 1985 Integrity, a los 5 años y 5 meses, 9.731 litros con el 3% de grasa. El padre, Olan 2330 Progress Mat. ¿Están las tres? Sí. Están las tres. Acá tiene un trío excelente. Te ponemos por abrir. Atención con él. 4.500 pesos, ¿cuánto le ponemos y abrimos? 4.500, 4.200, ponle 4.000, te lo voy a abrir. 4.000 pesos, ¿cuánto? Aprovechen, un trío excelente, excelente. Atención más, renueve este nivel. 3.000 pesos tengo cada una arriba nomás. 3.000 arriba, ven y va. 3.000 pesos nomás. 3.000, la voy trabajando muy barato este no. 3.000, ven y va. 3.000 pesos cada una, a llevar las 5 y la vendí los 3.000 pesos nomás. ¿Cómo es la firma? Para Yuri. A la penca se va. Muy buena compra, Yuri. Realmente muy buena tabla. Hija de Olan Fátima, 1.687, 82 puntos. A los 4 años y 2 meses produjo 9.100 litros de leche. Que tengo la pista, realmente lote muy parejo, un lote mejor que otro. ¿Cuánto le ponemos? 3.500 pesos cada una. ¿Quién le pone? La elección de una de ellas va a llevar a todas, no hay ningún tipo de problema. Vamos, 3.500 pesos, ¿cuánto le pone? A ver, ¿cuánto me dicen? Si lo arrancamos 3.500, ¿cuánto le pone? Tiene un pedigree excelente, en esa planta se lo voy a vender para cualquiera acá. No vale 3.500, 3.4, 3.3, ¿cuánto le ponemos? 3.300 pesos, ¿cuánto me dice para abrirla? Aprovechándola, 3.300, 3.200, ponele 3.000 pesos y ahí la vamos a abrir. Ahí está, dígame 3.000 pesos, ¿cuánto le ponemos? Llévense toda esta vaquillona, no me dejen ninguna. No me dejen ninguna, por favor. Ahí tenés, ponele esa planta, te lo vendo para cualquiera acá. 3.000 pesos, ¿cuánto le ponemos para abrirla? ¿Cuánto me dice si no vale 3.000? Escucho la falta, ¿cuánto le ponemos? No vale 3.000, ¿cuánto me dice? 2.500 pesos arriba nomás, 2.500 muy barato, esta vaquillona, vende va, 2.500 arriba nomás, 2.500 pesos, levánteme la mano que es muy barato esta vaquillona, 2.500 arriba nomás, 2.500 pesos, vende va, 2.500 muy barato este lote, 2.500 por ella y la voy a vender en los 2.500 pesos, 2.500 y vendí nomás. Nadie, ¿no? Yuri también. Para Yuri, 2.500 muy barato esto, ¿eh? 2.500 va nomás. 2.500 pesos van y van, 2.500 nomás, 2.500 pesos y la vendí los 2.500 nomás, 500 y vendí. ¡Dale, general! Tipo de leche con el 3.50% de grasa, su padre, Olan Jeremías Líder, la 2.429, nacida el 14 de marzo de 2005, la madre, Olan Luz, 2211 Líder, a los 2 años y 9 meses, produjo 7.726 litros de leche con el 4.20% de grasa. El padre, Intrepid, trasplante embrionario, muy bueno, semen importado. Y la RP 2431, nacida el 25 de marzo de 2005. La madre, Olan Penélope, 2224 Progress. A los 2 años y 7 meses, 7.422 litros de leche con el 3.50% de grasa. El padre, Aeroline, excelente, semen importado. Qué lindo trío, che, ¿cuánto le ponemos? 3.000 pesos, ¿quién me le pone para abrirla? 3.000 pesos, ¿quién me dice? Mirá qué buen trío. Rapidito con ella, aprovechándola. 3.000 pesos, ¿cuánto le ponemos y abrimos? 2.800. 2.500, arriba tengo y va. 2.500 pesos lo vende y ven. 2.500 arriba va. Y ya vamos al último lote, vamos a la vaquillona premiada. 2.500 pesos lo vende y ven. 2.500 mejor no va. Muy barato este trío. 2.500 pesos van y van. 2.500 pesos y la vendí los 2.500. ¿Qué lote te llevas? ¡Ay! Te llevas, Carlito. ¿Qué lote? Disculpame. Y me traigo una oferta acá atrás. Bueno, para Carlos Leijer, arriba, rapidito con ella de taperita. Rapidito, aprovechándola, ¿cuánto le ponemos por ella? ¿Cuánto me dice? 3.500 pesos para abrirla, ¿quién me le pone? 3.500, ¿quién me le pone para abrirla? Rapidito con ella. Aprovechándola, ya arrancamos, ¿eh? 3.500, 3.200, ¿quién me le pone? Vamos rapidito con la pariendo, está. 3.200 pesos, ¿cuánto me dice? Mirá que trío de guillona, rapidito con ella. 3.200 pesos, ¿cuánto le ponemos y abrimos? Ahí está, ya le pido para arrancarla. ¿Cuánto le ponemos? 3.200 pesos. ¿Cuánto me dice? 3.200, vamos, 3.200 pesos. ¿Cuánto me dice para abrirla? 3.200 pesos. Qué trío excelente. 3.000 cada una, llevas dos.
3.000 pesos cada una, lleva dos, tengo y va. Con opción a las tres no tengo ningún problema. 3.000 arriba, vende y va. 3.000 pesos cada una, llevar dos como mínimo, vende y va. 3.000 arriba, no va. 3.000 pesos, vende y va. 3.000 pesos, no va. ¿Me llamaste? 3.000 pesos cada una, llevar dos, van. Levántenme la mano, ¿eh? 3.000 pesos cada una, llevar las dos y la vendí los 3.000 pesos, no va. Nada, 100, 200, 300, 400. 500, 600, 500 nomás, 3.500 pesos y vendí, 600, 500 y vendí. ¿Te llevas las tres? Las tres arriba, ¿cómo va? Sucesión de Raúl Longoni, 1.4948, ¿cuánto le ponemos? 4.800, ponele 4.500, te lo voy a vender, vamos. Atención que tengo tres vaquillones excelentes, siempre voy por una, por la dos, por las tres, no hay problema. 4.500, 4.200, ¿cuánto vale? Escucho la oferta, ¿cuánto le ponemos para abrirla? ¿Vale 4.200? ¿Cuánto le ponemos, Risi? 4.000. 4.000. 4.000 pesos te lo voy a vender. ¿Vale los 4.000? ¿Hay 4.000 por ella? Aprovechándola. Si hay 4.000 la vendemos y si no se van. 4.000 pesos. ¿No vale los 4.000? ¿Hay 4.000 pesos? ¿No le ponemos los 4.000? ¿Hay oferta por ella? ¿Hay oferta? No hay oferta, pasada nomás que no hay oferta. Pase. 500 pesos la elección, vende y va. 3.500 nomás. 3.500 pesos la elección y la vendí los 3.500 nomás. No, 500 y vendí. Para vos, la reforma. La negra lleva. Alasia, 800, 50, 900, 50, 3.000. 2.950 nomás. 2.950, vende y va. 2.950, me colores 3.000. 3.050. 3.050, 3.100. 150. 3.200. 2.50. 3.200 pesos nomás. 3.200 y vendí. Para Longoni, arriba nomás. La RP90, hija de Ricard Saltarina, nació el 10 de diciembre del 2003. Tiene servicio del 22 del 11 de 2005 por Centennial. Y la 5.393. El padre Ricard Saltarina nació el 11 de febrero del 2004, está servida el 1 de diciembre del 2005 por Aerostar. La madre de la 94 produjo 7.760 litros de leche, la de la 90 8.235 y la madre de la 5.393 6.162 litros de leche. Te digo 3.200 pesos, ¿qué me le pone? 3.200 pesos, mover la poquito. 3.200 pesos, ¿qué me le pone por ella? Vamos. 3.200, ahí le vamos a leer a los Pedri, ¿eh? Bien, la RP2676, nacida el 26 de octubre de 2000, Rafaelina Santeño Rudol, la madre produjo, no tiene producción. Es categoría CL2, la madre no tiene producción terminada. 750, 700 va, 2.700 pesos la tengo y va, 2.700 pesos mejor va, 2.700 va, 2.750, 8.50, 9.50 y 3.000, 3.000 pesos tengo y va, 3.000 pesos arriba va, 3.000 a mejor va, 3.000 pesos la vendo y vendo, 3.000 pesos y vendí. Para Longoni. Salida sin ternero, ¿cuánto me dice? Esto es para que se empiecen a amortizar, ¿eh? ¿Cuánto le ponemos? 2.8. 2.800 pesos, ¿cuánto le ponemos? 2.800. 2.500 arriba tengo y va, 2.500 pesos le vendo y vendo, 2.500 mejoró nomás, 2.500 las dos paridas sin ternero vendo y va, 2.500 mejoró nomás, 2.500 pesos vendo y va, 2.500 nomás, 2.500 pesos vendo señor, 2.500 esta vaquillona es muy barata y la vendí los 2.500 nomás, 500 y vendí. Muy bien, esta la lleva Lacia. Ahora vamos. Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo. Bajo un añoso algarrobo, cortaba el aire un pañuelo, bailando una